¿Cómo eran las casas en la antigua Roma? La Domus, una vivienda unifamiliar, estaba meticulosamente diseñada para cumplir con las necesidades prácticas y sociales de sus habitantes. El atrium, o patio central, era el corazón de la casa, vital para la iluminación y ventilación con su diseño abierto. Este espacio no solo era funcional, sino también un lugar de encuentro social, donde la familia romana recibía a sus invitados. Rodeando el atrium, cada espacio tenía su propósito. El tablinum servía como oficina, el triclinio como comedor, los cubiculum como dormitorios y la culina como cocina. Estos espacios estaban diseñados para crear un flujo natural en la vida cotidiana de los romanos. Además, muchas casas poseían un peristilo, un jardín interior que ofrecía un oasis de paz. Los suelos de mosaico y las paredes con frescos coloridos mostraban escenas mitológicas y paisajes. ¿Te imaginas viviendo en una domus con todas estas características? Comparte tu opinión sobre estos fascinantes espacios de la antigua Roma.